que no moja, pero es guapa. Se me quedó la sombría y el guapa ya no vende en capa. Está cayendo chin chin, chin chin, que no moja, pero es capa. Se me quedó la sombría y el guapa ya no vende en capa. Ya estamos de regreso, familia. Qué bien canta este muchacho. Aquí se ve Israel Alonso ese cantar como este muchacho. Esto sí es un nicaragüense que canta de verdad. ¿Viste? Por favor. Miren, viene uno de los mejores segmentos de los viernes. Siempre dice lo mismo. Es que es verdad, porque es que uno se ríe demasiado cuando empiezan a pegar las cosas que nada tienen que ver unas con otras y al final hacen una historia y a mí me encanta. Eso es lo que te perdiste si no lo viste. Preséntalo, pues. ¿Otra vez tengo que repetir lo mismo? No, preséntalo. Amigo televidente, para ustedes, lo que te perdiste si no lo viste. Qué bonito. Si no lo viste, Mayito te lo pusiste. Aquí está. Familia de América TV. ¿Cuándo empieza esto? Ya estoy lista. Oye. ¡Ay, coño! Más rápido que una bala, más veloz que un gas de luz. ¡Oh! Por favor, vamos a concentrarnos en el trabajo. Apretadito, mira qué rico. No quiero compromisos, seamos culito. Vivo el momento, sin sentimiento. Vamos a tu casa y pasamos un ratico. Bien nice, nice, nice. Yo la vamos a pasar bien. Han pasado tantas cosas bonitas en la semana. ¡Qué rico! Vamos a ver esta parte. El problema es que uno de los requisitos para hacer la boda en esta parrioca, lo mismo que dijo la otra, lo dije yo. Arriba, ponme una musiquita, Calvito, de... ¡Música! Hijos míos. No hay. ¿Y por qué te asombra? Mira, tú me tenías que preguntar a mí. Las años de actuación mía. Y yo te decía a ti, sí, yo llevo muchos años actuando, ¿y por qué tú te asombras? ¡Antonio! ¡Alberto! ¿Antonio? Slow motion, que se vea. Ajá. Claramente. Más o menos en la mitad. Lo único que hay que hacer es darle al botón, decirle que sube y parece mentira la carta. Así es. ¡No! ¡Genial! ¡Genial! Fue una parte muy divertida. Sí, eso es verdad. Eso a los milenios los vuelve loco. Gracias, gracias. Just 'cause I said it, it don't mean that I meant it. People say crazy things. Just 'cause I said it, don't mean that I meant it. Just 'cause you heard it. Por cierto, también el programa de ayer tuvo una revelación. No empieza. Me dejó pensando. Algo está pasando hoy en... Todos los hombres del show. ¿Cómo? Están un poco berreados. Sí. Ya van tres recitales y a ninguno le ha tocado. Sí, es cierto, sí, está muy triste. Ha despertado mucha polémica. ¿Quieres ver cómo yo hablo y lo cuento todo? Los hombres del show al final no cantan nada. ¿Cómo fue? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aclaren con quién es eso. Ay, yo. Conmigo no sirvió. Ay, yo. Yo llevo años en esto y tengo tremenda locura. Qué bueno. Yo también coincido con ustedes. Hay más. Para protestar y quejarse, váyanse a ver a Cachito. Espérense un momentico ahí. ¿Pueden creer que no? Por eso mismo propongo dejar esta tiradera y disfrutar de la rumba y a fumar en salva afuera. Resulta que aquí le traen cake a todo el mundo el día de su cumpleaños y a mí dijeron que era mi cumpleaños jueves y no me trajeron cake. Ah, no, mi amor. ¿Qué tú crees? Por favor, mira, ya, no estén exigiendo tanto. ¿Se lo dices? Tú te fuiste a un gogó. Te vi reparteando con los strippers. ¿Cómo tú me vas a meter en cuenta a mí? Eso no está mal. ¿Qué? Adáptate a los nuevos tiempos para que sepa. Gente original como usted es la que necesitamos. ¡Cállate tú la boca! Seducción, peligrosa poción, que me envenena.
esto es lo que yo quería. Obviamente esto... nosotros no estamos aquí para juzgar. Lo veo muy bien. ¿Quiere que diga lo que realmente? Yo sí. Ve, están sacando a la luz tus problemas. ¿Y eso qué tiene que ver? Acaba de decirlo. El cantante mexicano, ¿cómo? Pero mira este lo que acaba de decir, chico. Ah, tú vas a pensar ahora que estoy saliendo con un tipo que se llama Luis. Un momentico, un momentico. ¿Y por qué dos chicos? También eso es combo ya. Hay que dar un mensaje diferente. Yo no sé si es homo o es bicho. Oye, no. Vaya, que este tipo juega a los jugando. Ahí sí me, boom, me dio en la cara. ¿Pero qué le pasa a ¡oye! Él? Exactamente. Fíjate si es así, que al final él se empata contigo. ¡No! ¡Conmigo! Este momento para mí fue tan bonito, tan romántico. No existe ninguna Luisa, ni existe ninguna cuarentona, ni existe ningún Luis, y vamos al show. En fin. Y ahora nos vamos a ir a celebrar. Qué bien me va, me va, me va, desde que tú te has ido. Qué bien me va, me va, me va, desde que tú te has ido. Qué bien me va, me va, me va, desde que tú te has ido. Qué bien me va, me va, desde que tú te has ido. Viernes.